muchachos, ¿cómo les va? Le habla Alexander Estupiñán, conocido como Alex el Muérgano. Quiero invitarlos aquí a Piangüita y a Casa Pelicano. Bienvenidos. Bueno, inicialmente yo llegué con la intención de que venirme a pasar mis días acá, pues ya he trabajado bastante y que quería un sitio de descanso, y siempre me ha gustado la playa, primero porque estoy muy cerca de Buenaventura y segundo porque me gusta mucho la naturaleza y yo hago deportes acuáticos, entonces lo veía como un sitio para terminar de pasar mis tiempos, ya como relajarme un poco. Piangüita lo conozco hace por ahí 20 años, 20, 25 años, desde que era muy muchacho venía a las playas, a disfrutar de ella, y siempre me enamoré de ella. El Pacífico tiene un encanto que después de que lo agarra no te suelta. Nosotros empezamos con, el proyecto no era tan grande, empezamos a hacer algo muy pequeño, como para estar la familia, y empezamos a ver que la gente le gustaba y nos visitaban y nos decían que le alquiláramos. Entonces vi como un proyecto de vida y un proyecto para futuro de Piangüita. ¿Qué necesitaba Piangüita? Que le pegara un impulso fuerte como el que le hemos pegado nosotros para que la economía se activara. Entonces pues nació la idea de hacer esto, ya con la experiencia vivida en otras partes, entonces fui almacenando muchas ideas y terminé haciendo esto. Nosotros estamos enfocados al turista del país, los nativos también, la gente de Buenaventura. Primero queremos coger ese tipo de gente para ir desarrollando más el proyecto para poderlo presentar hacia el turista internacional. Entonces la gente entra y dice, uy, pero esto está en Piangüita. Si la gente lo publica y dice, pero eso no existe en Piangüita. Entonces, pero ya está creado, nos visita mucha gente y tenemos muy buenas referencias. Estoy aquí en Piangüita, en el Pacífico colombiano. Los invito a Casa Pelícano, lo mejor.